Ez dakizte puntutaneño zareten consciente edo suitzaileak ka urrutiko zerbitzu bat bezala ikusten duzuen. Baina hemen deskalabru bat dago. Ez bakarrik injustuki kaleratuak izan diren hainbat eta hainbat pertsonen inguruan. Zerbitzuetan eta zerbitzuen funtzionamenturako orduan. Urteak eta urteak izan dira oposizio normalizatuak ez ditudunak izan. Eta interinitate tasa sekulakoa izan da. Eta hemen ez da kontua lagunak ditugun edo ez ditugun lagunak. Hemen kontua da, badaudela suhiltzaile batzuk asko interinoak direnak eta interinoak diren bitartean behartzen zaie a trabajar como jefes de dotación. A interinos que llevan un montón de años de manera irregular, o sea, extendiendo el tiempo máximo, a los que se les obliga a ser jefes de dotación en las intervenciones. Y ahora resulta que tenemos calificaciones de no aptas, ¿no? Son personas no aptas. Oye, usted ha estado trabajando 10 años aquí, muchas veces ha ejercido de jefe de dotación, pero ahora yo le digo, por una prueba de 5 minutos, que usted no es apto. No solo eso, sino que después de haber suspendido y después de haberse les considerado no aptos, se les va a seguir pidiendo que sigan haciendo esa labor porque van a estar durante muchos meses haciendo eso. ¿Qué me están diciendo? Que tenemos a personas no aptas haciendo de jefes de dotación en siniestros que pueden tener repercusiones graves para la vida de la gente. Esto es un despropósito.